Muy buenas a todos, Carpis, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a un nuevo vídeo para el blog de Chucky, para la sección sobre este muñeco pelirrojo. Y en este caso vamos a hablar de Child's Play 2019 otra vez. Aunque pueda parecer más un episodio de Black Mirror que una película clásica de Child's Play, el reinicio de Clever claramente tiene mucho amor por la película original y por el género de terror en general. Estos son algunos de los principales easter eggs y referencias en Child's Play 2019. ¡Comenzamos! Cuando el obrero de la fábrica eliminó las inhibiciones de Chucky y le añade el nuevo y corrupto microchip, el momento se ve interrumpido por un repentino chasquido de relámpagos en el exterior. Esto se hace eco de la apertura de Child's Play de 1988, en el que Charlie Wright, quien se está muriendo, usa el canto Ade Due Dambala para transferir su alma a la muñeca Good Guy, mientras los rayos caen fuera. Y así como Charlie Wright muere, su cuerpo humano quiero decir, en esa noche tormentosa, también lo hace el trabajador de la fábrica, que se suicida violentamente. A diferencia de la película original, donde Chucky proviene de la línea de muñecas Good Guy, Child's Play 2019 presenta a la compañía de tecnología Caslam Corporation y su última innovación de juguetes, el muñeco Buddy. Este nombre es, en realidad, una referencia a la inspiración original para Chucky. El guionista y creador Don Mancini, quien escribió la película del 88 y todas las secuelas, además de dirigir Sid, Curse y Cult, ha dicho que Chucky se inspiró en la línea de muñecas My Buddy de Hasbro, algo que está bastante claro en el diseño del personaje, que incluye un peto de My Buddy y una camisa a rayas. En todas las películas anteriores de Child's Play, Chucky ha sido expresado e interpretado por el actor Brad Dourif, quien también es conocido por interpretar muchos otros papeles en grandes películas. Sin embargo, Child's Play 2019 agitó un poquito las cosas cuando eligieron a Mark Hamill, que es un veterano actor de voz muy conocido sobre todo por interpretar a Joker en varias películas y series animadas. Él sería la voz del nuevo Chucky. Cuando se le pide a Andy que le dé un nombre a su nuevo buddy, elige Han Solo, un personaje de la franquicia por la cual Hamill es más famoso, Star Wars. Sin embargo, dado que Hamill actuó como Luke Skywalker y no como Han Solo, Buddy rechaza el nombre elegido de Andy y se hace llamar Chucky. El Chucky del año 2019 tiene algunos trucos nuevos bajo la manga. Gracias a su conexión con la nube, le permite controlar todos los productos de Caslam que haya a su alrededor. Una aspiradora, televisores, equipos de sonido, incluso termostatos. Cuando Chucky interactúa con otra tecnología, levanta la mano y la punta de sus dedos se ilumina, al igual que otro extraño amigo de la década de 1980, E.T., el extraterrestre, a quien también se le iluminaba la punta del dedo. La inclinación de Leatherface por llevar la cara de otras personas sobre la suya se convierte en una triste inspiración para la primera matanza humana de Chucky, después de que el muñeco observa la matanza de Texas 2 con Andy y sus amigos. Esta película fue una secuela contemporánea del año 1986. Se lanzó una década después de la primera película de su saga. A diferencia de la sombría y escalofriante primera película, la matanza de Texas 2 incluye elementos de comedia y de terror, algo que tiene en común con la franquicia de Child's Play. Pero el motivo real por el cual se usó esta película es porque Metro-Goldwyn-Mayer sí tiene los derechos de ella, y no de otras entregas de la saga. La matanza de Texas 2 no es la única película de terror clásica que recibe un guiño en Child's Play 2019. En la habitación de Andy se pueden ver los pósters de Poltergeist 3 y Killer Clowns from Outer Space, ambas películas lanzadas en el 88, el mismo año que la película original de Child's Play. Andy puede ser de la generación Z, pero parece ser que siente mucho amor por los clásicos del horror nostálgico. Cuando Chucky toma el control de un coche de policía de juguete en el tercer acto de la película, se puede escuchar una voz grabada que dice: "Vivo o muerto, vienes conmigo". Esta frase es, por supuesto, de la película de 1987 Robocop, la cual, como este es el inicio de Child's Play, fue producida por Orion Pictures. Después de que Shane, David Lewis, el malvado novio de Karen, empuja a Andy a llorar,
Chucky decide seguirlo a su casa y enseñarle una lección. Resulta que el hogar para Shane es una esposa y dos hijos y una casa en los suburbios. Cuando Shane va a apagar las luces de Navidad, Chucky lo tira por la escalera y luego enciende a Maki cercano, que lentamente corta a Shane y luego le arranca la cara. Si miras detenidamente esta máquina, notarás que el número del modelo de ella es CP88. Es una referencia clara a Child's Play 1988, uniendo las dos primeras letras del título y los dos últimos números del año de estreno. La línea Buddy 2 no solo incluye a un amigo de cabello rubio, sino que también tiene bastantes variantes horripilantes como un Buddy oso. Sin embargo, mientras que 4 de los 5 variantes de Buddy 2 son reveladas, uno no se ha visto, y tendría sentido que el Buddy 2 final sea una muñeca. Por supuesto, hay precedentes para esto ya en la franquicia de Child's Play, ya que la cuarta entrega, Bride of Chucky, presentó a la exnovia igualmente asesina de Chucky, Tiffany. Quizás el quinto Buddy 2 no se mostró deliberadamente porque Child's Play 2 también tiene una novia en la tienda, o simplemente sea un muñeco muchísimo más avanzado. Child's Play no es la única franquicia de terror sobre un psicópata diminuto. La franquicia Leprechaun, que comenzó en 1993 protagonizada por Warwick Davis como un duende malvado y alegremente violento con una determinación decidida de recuperar su olla de oro. Hasta el momento ha habido 8 películas de Leprechaun. Leprechaun obtiene un divertido cameo en Child's Play cuando Andy está revisando los accesorios Buddy 2 en Z-Mart y pasa frente a un disfraz de duende diseñado para el muñeco Buddy. Como todos sabemos, Mark Hamill ha sido el Joker de la serie animada de Batman y de algunas de las películas también animadas. Sin embargo, Buddy tiene una expresión muy similar al Joker que realizó Jack Nicholson en la primera película de Batman de Tim Burton. En el slasher Scream de 1996, Randy ofrece esta frase. Este es el momento en el que el asesino supuestamente muerto vuelve a la vida para un último susto. En este caso, Chucky no es una excepción. Justo cuando crees que Andy finalmente mató a Chucky, Chucky salta y trata de matar a Andy de nuevo. Pero esta acción es detenida cuando el detective Mike Norris le dispara al muñeco y dice: "Este es el final". Esta es una clara referencia a la muerte de Chucky en la primera Child's Play, cuando Andy, Alex Vincent, dice: "Este es el fin, amigo". Y hasta aquí llegamos hoy. Hasta aquí el vídeo sobre referencias y easter eggs de Child's Play 2019. Si me he dejado alguna, como siempre, podéis dejarlo en comentarios. Y si queréis comentar estas que se han dicho en este vídeo, pues también podéis dejarlo ahí. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.